Hola a todos, ¿cómo les va? Espero que se hayan vestido para la ocasión porque hoy viviremos una fiesta de gala en este Tottenham Hotspur Stadium. Un partido que nos va a deleitar y que sacará chispas seguramente. Me saluda Fernando Palomo al lado de uno de los mejores jugadores del fútbol mundial, Mario Kempes. Hoy hay fútbol. ¿Qué partido nos espera, Mario? Lindo partido el que nos espera por delante. Un placer otra vez comentarlo con vos, Fernando. Esta es una competencia que no deja de sorprendernos. John. Ramírez. Kelly. Zabalala. Stoppelkamp. Contundente intercepción. Buscan recuperarla, levantan la presión. Han cometido la falta, se viene el tiro libre. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Ojo, ¿será que se viene el gol ahora? Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. Si fuera por motivación, lo de esta hinchada a su equipo lo llevaría en andas a los triunfos. Llega cortando bien y recupera. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Que no se le olvide la pelota más. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Sin problema la bocha para el arquero cuando quiere le tirar un peluche. Regalado el balón. Y ahora que quiere meterse por la banda. Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí está! ¡Es oficial el primer festejo del partido! Buena intercepción. Pelota de Cannavaro. Stoppelkamp. Molina. Lucchini. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Qué buena forma de detener este ataque. Asfixiante presión en su terreno. Gran corte defensivo. Esta jugada podría terminar en gol. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Kelly. Lo está intentando por el costado. Esta es buena, parece buena. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Se viene bien pegadito la raya. Cuidado que puede terminar en gol. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Lucchini. John. Pelota de Cannavaro. Buscando el costado.
John. Y saca la pelota hasta el otro costado. Se les ha ido el balón. Aleja la pelota de su portería. Buena recuperación en zona de peligro. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. ¡Ojo con esta! ¡Viene! ¡Le saca pintura al travesaño! Se viene el saque de manos. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Lucchini. Ramírez. Qué bien que pasa en la pelota. Kelly. ¡Ahí está! ¡Gran tapado del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Va la pelota desde el córner a la olla. Ha cazado muy bien la pelota. Rooney. Lo que se viene a continuación no será un simple saque de manos. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Comienza ya la segunda parte del partido. Pierden el balón. Bien parado, enorme anticipación. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Acá no me sorprendería nada ver una tarjeta. Ahí va la pelota al área. Ha conseguido despejar la pelota. Molina. Lucchini. Pase bastante peligroso. Había peligro y lo... Y ahí se viene, tiene una chance. Buen trabajo de la defensa. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Este equipo está dando una cátedra de cómo tocar la pelota. A ver si decide mandarla al área. ¡Se volala! ¡Es de no creer! ¡Casi lo hace! ¡Qué mala suerte con la calidad que tiene este jugador, eh! El palo le dijo no. ¡Qué buena pelota metido! Balón cargado de peligro. Salió el arquero a cortar ese centro.
Señoras y señores, termina el ataque. Ahí va la pelota en el área. Ahí taparon el disparo. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Se viene el remate. Se cruzó otra vez en la tapa de nuevo. A ver si lo empatan desde el córner. Y esta jugada no llega a nada. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Cerca! Ese disparo quedó en la defensa. ¡Gol! Otro gol más. Don't need a seminar to feel the temperature. Reppin' the 509. Nothing about me regular. You're only a word away. I'm feeling this every day. La vie c'est pour nous fêter. La vie est trop belle pour nous pas fêter. Bindi. What's up? Taking chances, hi-ya. Time to avance, hi-ya. Oh no, boy, don't say. Mes amis, mes amis, can't control my body. If you think you can go with me, baby, turn up this heat. Yeah, boy. Control my body. If you think you can go with me, baby, turn up this heat. On what? Tell me, are you ready? Tell me, are you ready? Yo, 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 yo.
qué linda ciudad que es Milán. Qué precioso es ver un partido en un estadio como San Siro. Y está todo listo para el partido. Les habla Fernando Paloma en compañía del ex mediocampista y delantero también de la selección argentina de fútbol, Mario Alberto Kempes. Qué encuentro que veremos hoy. Qué partidazo que veremos. Realmente, Fernando, estos partidos suelen... Si lo clavan, lo ganan. Buen cruce. Ojo con esto, gran asistencia. Stoppelkamp. Va a jugar por el costado. Ojito, es una gran bocha. Andas con prisa, nene. Offside. Se viene acercando. Buena acción defensiva. Esto es para ganarlo. ¡Gol! Con esto se abrió el marcador. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Ha quedado en evidencia que alguna molestia sufre. Le han perdido la pelota ahora. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Le llegó limpia la pelota. Ha parado muy bien el arquero. Esa pelota es buena, cuidado. ¡Qué pelotita le han... ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y con esto la pizarra 2-0. Y de ahí le pegó. Viene el guardameta y haciendo la tarea. Ese buen centro. Ahí está, y puede ser. No digamos que se va a ganar un premio por linda la jugada, pero le salió bien. Lo que es la improvisación, ¿eh? Un pelotazo largo.
En la ciudad de la moda quieren que se pongan de moda estos buenos climas con el que hoy nos recibe San Siro. Les habla Fernando Palomo junto al matador Kempes. Sin duda alguna, una jornada que produce muchísimo entusiasmo en el público. El primer partido de la temporada. Hoy se inaugura todo para este equipo. No me gusta hacer pronósticos, pero tengo una sensación de gran partido hoy. Bueno, la verdad que la presentación de esta jornada deportiva es espectacular. Me encanta. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Balón al poste lejano. ¡Y ahí está! ¡Gol! ¡Y llegó el primero! ¡Qué manera de arrancar! Entretenido hasta ahora. 1-0 estamos. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. ¡Le pega fuerte! ¡Remate! Y no que estos eran chicos, sino que no iban a poder. ¡Ahí está! ¡Empataron! Esto sí que tiene un enorme mérito, ¿eh? Pero bueno, ahora hay que saber aguantar el resultado. Vamos a ver si lo consiguen. De momento es empate. Y la pizarra por ahora 1-1. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Han regalado la posesión. Ahí va la pelota y el arquero con tranquilidad se queda con ella. John. Iniesta. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Y ahí le llega la ayuda. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Muy cerca. Se metió justo a tiempo. ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! El partido por ahora 2-1. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? Salvador entrada para quedarse con ella. Ahí va, habilitado para definir. Y ahí se viene, tiene una chance. ¡Qué arquero, por favor! Acaba de tapar un mano a mano complicadísimo. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Zabalala. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Y así nomás se le fue la pelota. Ramírez. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Horrible el pase. Hay que estar más atento. Ha mandado la pelota lejos de su área. Bien, ahí el árbitro, nada que protestar. Fuera de juego. John. Pegado a la banda. Ideal para un centro. El balón que queda en el área buscando compañero. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Han cedido la posesión. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Ramírez. Ahí llegó a la pelota y va directo al arco.
John. Pelota de Cannavaro. Stoppelkamp. Buena pelota entre líneas, hay chance. Y en esta jugada ni fu ni fa. Enorme la tajada, la pelota se va lejos. Iniesta. Esa, toque, muevan la pelota. Qué lindo que se ve desde acá arriba. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y por ahora el marcador 3-1. Va pues posesión, salud, salud pelota, chau. Entra bien y se escapa la pelota, habrá saque de manos. Brillante cambio de juego. Este equipo con esta defensa no solamente van a sufrir el partido de hoy, sino en toda la temporada. Si logra sacar este centro, que se cuiden. ¡Ojo con la que tiene ahora, ojo! ¡Gran atajada, pero sigue con vida! ¡Zabalala! ¡Ahí se le fue la bocha! Ahí está, llegamos al final de la primera parte. No sé si alguien necesita algo de café, alguna gaseosa, un poquito de agua. Venga, venga, 3-1. Arrancamos el segundo tiempo del partido. ¿Y la pelota a quién le queda? Es un genio pasando la pelota. Stoppelkamp. Tiene oportunidad de cruzarla. Esto puede terminar en gol. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Se descuidó. Se descuidó y lo agarraron en posición adelantada. Eso por querer llegar primero. Si esperaba un segundo más, tampoco hubiese pasado nada. Ahí va, habilitado para definir. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! Señores, vamos a ver repetido el tiki-taka, que realmente ha sido muy positivo. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, yo no me explico, ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. ¿Será que se viene el gol ahora? En cualquier momento mandan a llamar a este equipo de la universidad para que dé cátedra de cómo tocar la pelota. ¡Qué gran servicio! Zabalala. Le acaban de sacar la pelota.
clara falta y hay tiro libre. ¡Gran pelota! Estaba adelantado, ha dejado pasar una gran ocasión. Y la verdad, la desesperación hizo que cometiera esta gran equivocación. Llegaron a presionar arriba al jugador. Iniesta. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Gran pelota atrás. Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero. Coincido con vos, Fernando. Va la pelota desde el córner a la olla. Es buena esa pelota. Interceptando el pase. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Esta es una gran ocasión en el tiro libre. Linda distancia, te digo, para el tiro libre, ¿eh? ¡Gol! ¡Qué bueno el travesaño y entró! Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. ¡Dibuje la jefe! Stoppelkamp. Esta puede ser buena. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Era bueno el ataque, pero se suma. Le están achicando los espacios, no puede salir. Se viene el saque de manos y atentos que hay peligro. Ojalá no se le pase ninguna de estas al árbitro en el partido. Kelly. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, Rodo. Entró la pelota. Un tiro preciso pegado al césped, nada para el arquero. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Gana muy bien, pero ahora con la presión, ¿cuánto tiempo podrán aguantar? Se les ha ido la posesión. Esta jugada podría terminar en gol. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? ¡Horrible el pase! Hay que estar más atento. ¡Ahí quedó solo él, el arquero y la gloria además! ¡Gol! El resultado de ir a apurar arriba, al contrario, lograron recuperar la pelota cerca del área y así lo transforman en gol. Y si lo vemos de vuelta, Fernando, hay que decir, ¿eh? Esto lo habían practicado bastante y hoy le salió de maravilla. La presión muy arriba, roban la pelota y consiguen el gol. Quedan 15 minutos en este partido. Estaba pidiendo por apoyo, ahí los tiene. Llegó la bocha al área y la rechazan. Llueve el córner al centro del área. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Es así como llegamos a otro tiro de esquina. Tiro de esquina al centro del área. Iniesta. John. Abre la cancha. Y ahí el balón de nuevo al compañero. Esa fue buena. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. John. Esa pelota es buena, cuidado. Aciertan señalando el fuera de juego. Gran presión en el ataque, ojo.
Atentos que acá se... Impresionante hat-trick de esta fábrica de hacer goles, que es bastante de un equipo. Ya ni hablar de un solo jugador. Tantos goles que se me está escapando el marcador. Lleven la cuenta, por favor, en casa. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Ahí va la pelota en el área. Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota. Y ahí está, le dicen bye bye, chau, a la pelota. Iniesta. Stoppelkamp. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Regala el esférico. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Viene ahí el portero, la pelota sigue viva. Se terminó el primer partido de la temporada y ya está llamando la victoria a la puerta de este equipo. Sometimes it's just like, sometimes it's just like, etc, 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 etc. Sometimes it's just like, sometimes it's just like, etc, 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 etc. Let go of the nonsense, all that you hear. Oh yes, you know that. You giving, shift your mind, move your spirit. What has arisen? What's your decision? Sticks and stones won't shake my vision. No. Shake it off now. Now is the time, now is the time. Let it go now. Now is the time, now is the time. Factionalism. Sometimes it's just like, sometimes it's just like, yeah. Etc. Sometimes it's just like, sometimes it's just like, etc. Whoa, oh, ooh, let go of the nonsense, all that you hear. Yes, you know them, the echoes in your ear. You hear, yes, you know them, voices in the air.
Bienvenidos a lo que será un partido maravilloso hoy en San Siro. Fernando Palomo con Mario Alberto Kempes desde este lugar de transmisión. ¿Qué partido vamos a ver? ¡Esto va a ser magnífico! El haber ganado este primer partido no quiere y no significa que ya sean campeones en esta liga. Hay que ir con tranquilidad. Faltan muchos. Buen balón que manda al frente donde puede jugar. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Yeldel. Balón interceptado, no han completado la jugada. Ramírez. ¡Qué gran servicio! Y ahora entra por la banda. Ese buen centro. Era más difícil errarlo que convertirlo. Sin arquero en la portería, el sueño de todo killer. Sí, es lindo, solo ante el arco, pero qué aburrido. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Buen traslado de pelota. ¡Buen disparo! Intentó lo que parecía imposible, Mario. Y cuando a uno se le acaban las ideas, la jugada la tiene que terminar de alguna manera. ¡Horrible el pase! ¡Hay que estar más atento! Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Rodríguez. Y al del. ¡Atento, que parece buena! ¡Gran trabajo defensivo! ¡Ha llegado a tapar muy bien! Kelly. John. ¡Qué buena moncha metiste! Va a reponer la pelota desde el costado. Llega cortando bien y recupera. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. Collins. Qué bien que pasa en la pelota. Yeldel. Si le va a pegar hacia la pelota, mejor dedícate a otra cosa, papá. Fácil recuperación del balón. ¿Será que se viene el gol ahora? Se cruza para taparlo. Stoppelkamp. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Puede llegar el empate. Ha estado sensacional el arquero. Molina. Stoppelkamp. Filtrando bien el balón por ahí. Molina. ¡Qué pelotita le han metido! ¡Kelly! Está complicado, pero lo sigue intentando. Preciso el balón atrás. Gran atajada, pero sigue con vida. Todavía no sabemos cómo va a terminar el partido, pero esta oportuna atajada del arquero les permite estar a uno de diferencia todavía. Muy buen pase entre líneas, gran visión. Esto es fútbol, Fernando. Fíjate cómo alientan las tribunas. Y es evidente, Fernando, que los aficionados
no le gustó nada esta decisión del árbitro. John Kennedy. Y acaban de perder la pelota. Lucchini. John Stoppelkamp. Molina. Ahí se viene y si se anima lo clava. Va por afuera. Si llega le quedará buena para meter el centro. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Gran pase, puede ser. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Ramírez. Buena intercepción. Llega el portero a alejar ese balón. Yeldel. Ahí se le fue la bocha. Collins. Regalado el balón. Zabalala. Se les acaba de escapar la pelota. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Nos vamos al descanso. Y recuerdan aquel gol que cayó tan temprano en el partido. Bueno, esa es la diferencia. Qué lindo que ir ganando apenas salir del vestuario. Esto te cambia todo. Ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Lucchini. Ramírez. Señoras y señores, termina el ataque. Collins. Atento, que parece buena. Y la pelota, ¿a quién le queda? Lejos se va la pelota. Se les ha ido la posesión. Lateral. Marito, es impresionante, ¿no? La verdad, esperábamos un partido distinto al que estamos viendo. Era una goleada en el papel y termina siendo un partido parejo. Es lo que pasa siempre, lo que uno piensa antes del partido y lo que pasa durante el partido. La verdad, están jugando los dos muy bien. Buena decisión la del árbitro, hay tiro libre. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? ¡Andas con prisa, nene! ¡Offside! Pelota de Cannavaro. Stoppelkamp. Pelota de Cannavaro. Stoppelkamp. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada.
pegado a la banda. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Kelly. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y por ahora el marcador está 2-0. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Picó el balón. Ahí se precipita y queda atascado en el fuera de juego. Collins. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Rooney. Pase bastante peligroso. Qué bien lo ha hecho este equipo para recuperar rápido. Pelota de Cannavaro. Y sigue con su magia tocando el balón. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Kelly. Buena salida del arquero. No llegaron bien a la marca. Se viene el tiro libre. Rodríguez. Buena pelota por la banda. Hay peligro en el pase. Ojo. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Se queda para fusilar al arquero. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Perdieron la pelota. En 20 minutos se termina todo. Kelly. Molina. Stoppelkamp. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Rooney. Otra vez se equivocaron. Es como si nunca hubiesen jugado juntos. Gran atajada, pero sigue con vida. ¡Gol! El partido por ahora 2-1. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Kelly. Esto puede terminar en gol. Collins. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Ahí va avanzando con la pelota. Se queda con la pelota después de la entrada. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Vaya momento que vive el estadio, Mario. Las gradas no paran de saltar. Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión. Para... ¡Lo liquida! Llega bien para tapar. Se les ha ido la posesión. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Y ahí tiene la pelota de nuevo. La tiene en el área. Se puede generar la jugada que empate el partido. ¡Y está para el empate! ¡Qué bien se la han quitado! Ahora pueden respirar tranquilos. Este encuentro a uno se define. Cuidado que puede terminar en gol. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Kennedy. Regalado el balón.
Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Y han perdido la pelota. Rooney. Están intentando empatarlo cuando se termine el partido. ¡Ocasión del empate! ¡Qué gran entrada! Pero esto sigue. Se termina el partido. Una muy buena victoria para... Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Contra Marito, 2 goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero... Todavía tiene oportunidad para cruzarla. ¡Kelly! Been faking me out, can't make you happy or
¿Qué tal, amigos? Placer saludarles desde Bilbao en el Estadio San Mamés. Nos encontramos con Mario Kempes. Soy Fernando Palomo y hoy el balón estará on fire. Será un partidazo. El haber ganado este primer partido no quiere y no significa que ya sean campeones en esta liga. Hay que ir con tranquilidad. Faltan muchos partidos y los contrarios también cuentan. ¡Ahí se viene! ¡Lo va a tener! Fácil recuperación del balón. Stoppelkamp. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Henderson. Armand. ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, si estuvo cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Molina. ¡Qué elegante para quedarse con el balón! Y el defensa que reviente esta pelota y aleje el peligro. ¡Ojo con esto! Espinosa. Viene arriba la presión tratando de recuperarla. Venían bien y la han perdido. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Perdieron la pelota.
Va a reponer la pelota desde el costado. Sin problema para llegar a esa pelota. Sigue adelante, buena conducción. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. El árbitro no lo duda, es penal, ya marcado el manchón. No hay duda, Mario, y lo pitó bien. Lo pitó bien, estaba muy cerca de la jugada, podría marcar la diferencia en el partido. Esto es lo que en el fútbol suele llamarse un tiro de esquina. Tsunami de oportunidades en el área. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Abre la cancha, quieren atacar por dentro. Tiene la pelota atadita a los pies. Kelly, a mí me deja dudas. Espinosa. Henderson. Ahí se viene y lo va a tener. Ojo que se viene, hay bandera levantada. Pelota de Cannavaro. No hay duda sobre esto, hay tiro libre. Ojo por fuera, son peligrosos. Espantoso lo del arquero, lo estoy viendo y no lo creo. Ahí está la ventaja. ¡Mamita, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Yo la verdad, Fernando, que no entiendo lo que estaba pensando el defensor. Si hacer lo que va a hacer después del partido o lo que hizo anteriormente, porque la verdad se le nubló la mente y no sabía qué hacer con la pelota. Vinieron, le robaron la pelota y le convirtieron en gol. Cosas que pasan. Aplausos, señores, brillante asistencia, lo dejan solo. Esa pelota es buena, cuidado. Penal. Penal, el árbitro lo ha decretado, es penal. Qué error tan grave por parte de la defensa. Encima que vienen perdiendo, le regalan un penal. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos eso es lo que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. El arquero da rebote. Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Bueno, la verdad que esta vez el arquero no tuvo la culpa de nada, ¿eh? O sea, el bloqueo fue bueno, pero el rebote quedó ahí para que otro jugador convirtiera el gol. Molina. ¡Qué buena pelota que han metido! Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. Gran servicio pegado a la banda. Gran centro. Me parece que le ha ganado la ansiedad en esta fuera de juego. Pelota de Cannavaro. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Hay falta, pero la deja sin... Peligrosísimo tiro libre. Linda distancia, te digo, para el tiro libre, ¿eh? Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Pelota al área, pero dominada por el rival con tranquilidad. Kelly.
Enorme la categoría detrás de esa pelota. Esto termina en saque de arco y nada más. Se viene solo ante el arco. Se convirtió en un muro el muchacho. Puede llegar al descuento. Y se viene otro penal en contra de este equipo. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó, la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Gran tapada del arquero. Se lanza a tiempo, muy bien el portero. Va la pelota desde el córner a la olla. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Henderson. Ahí está aguantando el balón. No hay duda sobre esto, hay tiro libre. Ojo con esto. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45, 2-0 por ahora. Ha llegado el final de la primera parte, Mario. Hay una sensación clara que quien lo gana es también quien mejor lo ha jugado. A veces sí y a veces no. Realmente creo que ahora el resultado es bastante parejo. Un resultado que podría ser hasta engañoso. Pero el espectáculo es muy bonito. Ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Esto puede terminar en gol. Ojito, es una gran bocha. Oportuna intervención levantando el balón. Que no se atrevan a protestar porque hay falta. Así que el árbitro decide y dice que hay tiro libre. Ramírez. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. ¡Ahí está! ¡Es un golazo! ¡Para enmarcarlo! ¡Formidable! Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Venían bien y la han perdido. Formidable como para que la hinchada haga la ola. Yo no sé si harán la hora, pero el público tiene las manitos calentitas, tanto aplaude. Espectacular la jugada. Ay, Orsay, pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Se viene el saque de manos. Y ahora es pelota de ellos. Hay espacio suficiente para avanzar. Están esperando que se abra el espacio.
está. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Los invito a ponerse de pie, vaya uno a uno, poniéndose de pie, aplaudan y no dejen de aplaudir. Este equipo mueve la pelota como pocos. Stoppelkamp. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Le queda todavía media hora al compromiso. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Henderson. Es un artista con la pelota. Se les escapa la chimbomba. Ahí va, habilitado para definir. Disparo peligroso. Muy buena atajada del arquero. Y la verdad que en tiempo suplementario, Fernando, una parada de esta es importantísima. El córner que llega al área. Espantosa manera de definir lo que desperdician en el córner. Bueno, lo que pasa es que estará mojado, yo qué sé. Algo le habrá pasado porque no es normal que le pegue tan feo. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Y acaban de perder la pelota. Pelota de Cannavaro. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Kelly. Ojo que este tiene potencial. ¡Está para el empate! ¡Esa pelota que lleva de fibra buena! Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Bien, ahí el arquero. Y ahí lo tiene nuevamente, otro córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y esa pelota que va directo a las manos tranquilas del arquero. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Claro, si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. Henderson. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy han estado inspirados. Y ahí está, le dicen bye bye, chau, a la pelota. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. ¡Kelly! ¡Gol! ¡Mamita querida, lo empataron! Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Va pues posesión, salud, salud pelota, chau. Armando, en lo que queda de partido puede pasar de todo. 5 le están quedando y siguen igualados. No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión. Esta puede ser la última para ganar el partido. Después de esta acción, el árbitro ha decidido señalar tiro libre. Asegurando el pase. Va por el costado y puede centrar. Henderson. Y saca la pelota hasta el otro costado. Se les ha ido el balón.
quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Henderson. Pase bastante peligroso. Rechaza de puños el arquero. Ahí se viene el saque de banda y pueden sacar ventaja. Parecía bueno hasta que llegó la defensa. Defour. Llega el silbato del árbitro. Se terminan los 90 minutos reglamentarios. Después de vibrantes 90 minutos, ahora le da... Now
Mahatma Gandhi in the 19th century.
And there's some things I'd like to say. They'll never come out any way. Don't forget, things change when you're older. Wish I was younger when I kissed lips. How did it ever even come to this? All this time, you were mine. Rest a little high. And I'm beginning to think that I need to know what's going on, where I came from. Can you make me stronger? Whoa. Got a couple statements to make and some paper to chase. I've been grafting all year, still ain't taking a break. Found my need to vacate, get my shades out the case. Trust me, can't nobody ever throw shade on the H. Ain't ever easy, had to wait for my plate. Promises were made, but man, they're blatantly fake. Had to change up my ways, I just weighed up the game. Now the radio plays, I'm just making me cake. Look, it's easy, got your girlfriend in the feelings. Then I'm linking Simon, talking millions in meetings. 19 years old, 4 bills and we go eating. 19 on the plate, 4 circles on the keyring. Looking at the charts, come like looking in the mirror. Murdered every feature, when you greet me, call me killer. Rapper, not a preacher, God forgive me, I'm a sinner. But I know you got my back, so I give thanks before my dinner. Hottest jungle in the UK, give up what you say. They was popping back then, cause it's a new day. Rapping battle, you're 30, it's too late. Running up your gums, you ain't worthy, it's too fake. Chopping rhythms up with YJ, gotta whip a new tape. Blocking women out my life, I ain't got time for you, babe. Boxer, on my rider, trying to find a new wave. Call the driver, run outside and get inside the new shape. Taking a pin-up, ain't popped a, but I'm taking a trip. Straight to the moon and then straight to the booth. Go and lace up my shoes and head straight to your. Basically, I'm going crazy with this. You ain't taming me, please stay away from the kid. Hit the belly, now I can't stay away from the fridge. Really popping, you ain't stopping me, I'm made for this. One step, two step, the rapper who's next. I'm the truth, so don't ever get the youth vexed. Doing what I do, I'm making moves, I got my clues set. Headlock in the game, gonna finish it with a suplex. I've been killing it, seriously, where the f*** have you been? Be the odds, I'm blocked the haters, every point got proven. Let me in and now they sit because your boy's a nuisance. Take the f*** a little bit, but you can't knock the movement. Mum and dad are happy, be taking off. And they ain't gotta worry about a mortgage because I paid it off. Had to take my shot because I really couldn't take my job. Now I'm making guap, it's kinda hard to find a way to not. With my baby cakes, I'm baking off. You know she loves the baby face. It's bait, she call me babe a lot. Take her on a date, potential babe, she really made the spot. Sexy with the makeup, but sexier when she take it off. Someone call me down, I'm on fire, this be flaming hot. Sick of celebrating, all I hear this year was take a shot. All I get is W's, is winning got me faded off. Speak my mind every time I see the mic. Say it how it is, I just be me fam, I don't need to keep my peace of mind. Do it for the bow, I swear I'll pull the shutters down. You're lucky if beat the bed, go cut my check and then I'm cutting out. Say the head is got me with a kid, indirectly sending, got you looking like a. I got. You tried to push you off the.
per te la noia stava sempre in mezzo ai guai. So che non sono solo, qualcuno là fuori capisce bene quello che intendo, se no non ci siamo. Dice di no, allora vorrei sapere tu che fai. Non sopporto la gente che si dice sempre mai. So che non sono solo, qualcuno là fuori capisce bene quello che intendo, se no non ci siamo. Dice di no, allora vorrei sapere tu che fai. Ma cosa fate oggi? Io mi annoio, io mi finisco tutta la serie, oppure dormo, oppure vedo qualcuno che appoggi sto mio sogno, oppure torno a sognare da solo, mi sveglio male la mattina, yeah, non voglio vedere para, e quindi ra, ra, e quindi ra, 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 ra. E ti mando due kiss, ti mando due kiss, io mando due kiss, ma rispondi please, perché te la tiri dai fatti. Sta sulla luna, non fate i bambini, non fate i carini. Se poi siete squali, te poti reagire dai amici e vicini. Non sopporto la noia, stavo sempre in mezzo ai guai. So che non sono solo, qualcuno là fuori capisce bene quello che intendo, se no non ci siamo. Dice di no, allora vorrei sapere tu che fai. Non sopporto la gente che si dice sempre mai. So che non sono solo, qualcuno là fuori capisce bene quello che intendo, se no non ci siamo. Dice di no, allora vorrei sapere tu che fai. Anche questa notte faccio guai. Non mi importa se mi chiedi come voglio farli. Sopra il palco cascali. Anzi il collo non si toglie, sembra una sciarpa. L'inverno è goloso, amo il blu. Sguardo in su, come parla sia mio nonno che ci faccio su. Quindi faccio su. La gente che giura alla fine sta mentendo. Lo senti cosa dici? No, non siamo amici. Se dici che il mondo è un posto dove star divisi, per me sei solo noia. L'odio costa come goia. Li condanni come prive cache. Ma c'è te se sei te fatto con me. Per avere eccitare me con gli altri. E c'è un peso sullo stomaco come quando alleno il diaframma. Credo solo a mia mamma. Se pensi a tutto quello che è successo fino ad ora, viviamo poco più di una farfalla. Non sopporto la noia, stavo sempre in mezzo ai guai. So che non sono solo. En la ciudad de la moda quieren que se pongan de moda estos buenos climas con el que hoy nos recibe San Siro. Fernando Paloma en compañía de mi gran amigo Mario Alberto Kempes. Será un lindo partido, ojalá para el recuerdo. Esto recién empieza, la gente está contenta, han ganado el primer partido y hoy van a entrar con muchas ganas a ver si pueden sumar 3 puntos más. Aleja la pelota de su portería. ¡Esto es para ganarlo! Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Ahí se viene! ¡Lo va a tener! A ver, Lyman, eso fue tanto como para levantar la bandera, ¿le parece? Álvarez. Guerrero. James. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Esa pelota que va por la banda. Ramírez. Corre por la banda. James. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Kelly. Ahí se viene y si se anima lo clava. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Guerrero. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Controla la pelota y sigue. Muy bien ha estado el defensa, pero todavía tienen que regresar para defender el córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Y en esta jugada ni fu ni fa. Álvarez. James. Qué bien que juega este equipo, por favor. Están tocando la pelota de un lado a otro, dominando el partido así. Viene el guardameta y haciendo la tarea. Ojo que trae compañía.
Ramírez. Gran servicio pegado a la banda. Ahí va la pelota en el área. Muy bueno el centro atrás. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Este equipo con esta defensa no solamente van a sufrir el partido de hoy, sino en toda la temporada. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Ha llegado bien al juego del contrario. Ramírez. Por ahora se imponen los de atrás. Llegará tranquilo el balón para el cancerbero. No consigue robar el balón y será lateral. Muy bien, cómo llega a meter esa pelota. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. Se viene córner para intentar conseguir la ventaja. Tiro de esquina al centro del área. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Qué bien que le ha quedado la pelota. Decidido señalar tiro libre. Ahí va la pelota al área. Vaya disparo que le ha salido horrible. Ahí está, alejando el peligro. Guerrero. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Stoppelkamp. ¡Qué manera de tocar la pelota, mameta! ¡Qué baile que están pegando! ¡A ver en qué termina esto! El árbitro no lo duda, es penal, ya ha marcado el manchón. No hay duda, Mario, y lo pitó bien. Lo pitó bien, estaba muy cerca de la jugada. Podría marcar la diferencia. ¡Gol! Los penales igual vale. La verdad, señores, qué bien que le pega la pelota del punto de penal, ¿eh? Imposible para el arquero. Y es que seguimos con el partido 1-0. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. James. Ahí se viene y si se anima lo clava. Oportunidad para centrar. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Ahí llega la ayuda. James. Palma para el arquero. Ahí se lleva la bocha tranquilo. James. Interceptando el pase. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Cuando está a punto de arrancar la segunda parte, Mario, habrá que recordar que esta ventaja, este equipo la tiene en función, en buena parte, también el penal que le dieron. Sí, así todo, yo creo que más que merecido.
Todo en orden, señor árbitro. Cuando usted quiera podemos comenzar ya el segundo tiempo. Pato Araujo. Schweinsteiger. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Guerrero. Señoras y señores, termina el ataque. Defour. John. Mario, tanta tinta que se gastó en función de un resultado abultado en la previa de este partido, pero los partidos hay que jugarlos y mirá con lo que nos encontramos. Tremenda oportunidad y la va a clavar. Este chico ha levantado una pared en su arco. ¿Cómo resuelto, por favor? Perdiendo el partido por uno, a cobrar el córner. James. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Lo que quieren meterle en diagonal. Se cruza para taparlo. Buena pelota por afuera. Enorme posición. Ahora con la repetición ya queda un poquito más claro, pero cuán apretada que era la jugada, era una oportunidad clara. Bajo mucha presión acá, esto es peligroso. No parecía para tanto, el árbitro dejó seguir. James. Buena pelota entre líneas, hay chance. Sigue con la pelota. Ahí se quedan con la pelota. Tiene espacio para sacar el centro. Dentro del área llegó a barrer con el cuchillo entre los dientes. John. Lucchini. ¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor y además tienen la pelota. Ganan en todo sentido. Stoppelkamp. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. Parece que la pelota quema, la han regalado. Ahí está, ahí puede ser. Gran atajada, pero sigue con vida. Ahí muy cerca que la pelota no ha entrado. La verdad que estas oportunidades no se pueden fallar. No es el gol simplemente, sino que es la tranquilidad para el equipo. James. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Era buena la volea desviada. La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Esta puede ser buena. Desde la banda puedes entrar. Muy bueno el centro atrás. Terminándose el partido y hay penal. Ojo con esto que puede cambiar la historia. Acá se puede empatar todo. ¡Gol! Logró Sorsa después del penal. Y la pizarra por ahora 1-1. Ahí va la pelota en el área. Y patea. ¡Gol! Formidable la comba. Este gol será definitivo en el resultado del partido. James. Interceptando el pase. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Ojo con este pase. Y ahora, esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó.
abren la cancha. ¡Qué buena moncha metiste! ¡Esto ya huele a empate! Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Sigue sin parar. Gana terreno. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Con el arco abierto, sin nadie que resguardarlo. Un gol extremadamente fácil. Hemos visto ya 4 goles. Ahí la pizarra 3-1. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Quería darle ahí de la ventaja, pero el árbitro detiene el juego. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Qué bien se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Se viene el tiro de esquina al área. Estaba adelantado, ha dejado pasar una gran ocasión. Y la verdad, la desesperación hizo que cometiera esta gran equivocación. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Todos pensábamos que era gol! ¡Vaya tajadón! Le queda la pelota, a ver si puede recuperar la iniciativa. Le quedan 5 minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar. ¡Puede llegar al descuento! Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Y sigue con su magia tocando el balón. Ahí tiene para centrar. Se mete en la trayectoria de la pelota. Eso iba adentro, si no se cruza era gol. Nadie que lo pueda recibir y todo termina sacando desde el costado. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Y han perdido la pelota ahora. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Kelly. Buen corte justo a tiempo. Ahí está, le quiere pegar. Esta es una entrada salvadora. Esta es una buena oportunidad. Ay, Orsay, pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? John. Se termina el partido, una muy buena victoria para el equipo local, sin duda, Mario. Yo creo que esta gente tiene que estar contenta, ¿eh? Porque aparte de llevarse la victoria, hicieron un gran partido, pero claro, la diferencia en el marcador no se nota. A ver en qué termina esto. El árbitro no lo duda, es penal ya marcado. ¡Gol! Ahí va la pelota en el área. Y patea. ¡Gol! Sigue sin parar, gana terreno. ¡Ahí está, ahí está!
Been swerving solo through my ends. Nowadays I just don't know who my friends are. Nah, switched to home. Don't trust no one. Of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. Nah, sweet soul. Good love, boy, you got me.
took a glass and I filled it up. I sat back down and I the rush. Tried so hard but it's not enough to fill the space. You know that I'll always call your bluff. I wish you'd come back and get your stuff. And I don't know what the I've been looking for, but I'm at your door. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la nueva casa del Atlético de Madrid. Buen fútbol pronosticado hoy en el Wanda Metropolitano. Fernando Palomo en la narración de cada una de las jugadas. Luego los comentarios le corresponden a Mario Kempes. No me gusta hacer pronósticos, pero tengo una sensación de gran partido hoy. Señores, todo es alegría el día de hoy. Han ganado el primer partido y parece que hubieran ganado el campeonato. No, yo creo que tienen que tener tranquilidad. Van, sí, bien encaminado para el título, pero todavía esto recién empieza. Lucchini. Buen trabajo de la defensa. Atentos que se viene. Tapa bien. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Llega el cabezazo al lado del poste. Hay que trabajar más durante... Le sacaron la pelota al arquero, ojo. Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero, coincido con vos, Fernando. Se ve un tiro de esquina peligrosísimo. Tsunami de oportunidades en el área. ¿Me explicás a dónde le quisiste pegar? Sí, digo, explicá, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Mete bien la pierna. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Y ahora el córner corto que busca compañero.
Va atrás el centro y es bueno. Molina. Fácil recuperación del balón. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Ahí está cerca. Puede ser y está. Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Lateral. Kelly. Defour. Hace bien la defensa frustrando el ataque. De que les acaba de llegar una pulsera de cuero negra con bolas. Ahí va la pelota en el área. Repetimos. Una pulsera de cuero negra con bolas amarillas. Avanza por el lateral. Defour. Muy buena tajada de este arquero. Y la pelota que lleva al córner, a ver qué sale de esto. Tiro de esquina justo al corazón del área. Bien arquero, pero sigue el juego. ¡Gol! Ahí está el festejo del técnico, surte efecto. La presión alta, cómo no. Bueno, la verdad que esta vez el arquero no tuvo la culpa de nada, ¿eh? Si el bloqueo fue bueno, pero el rebote quedó ahí para que otro jugador convirtiera el gol. Lo hacemos oficial ya, esto no es un partido de fútbol, es un recital, es una orquesta este equipo. Se les acaba de escapar la pelota. Vaya movidita con la que salieron, formidable. Y sí, Fernando, este es un arriesgado, tiene un coraje, pero le ha salido muy bien. Se viene el tiro de esquina al área. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Preciso el balón atrás. Se les ha ido la posesión. Buscando salida desde su terreno y bajo presión. Molina. Stoppelkamp. Han regalado la posesión. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. La tapa por... El árbitro que decreta penal, ahí puede quedar el empate en el partido. ¡Qué imprudencia sobre el final del mismo! ¡Gol! Vemos la repetición con la tranquilidad que se para el que le va a pegar la pelota. Él ya sabe que le va a pegar por el medio y también sabe que el arquero se le va a mover para cualquier lado. Y la pizarra por ahora 1-1. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Lucchini. Pelota de Cannavaro. Esa pelota es buena, cuidado. Gran pase, puede ser. Le están ganando fácil la pelota. Van por afuera. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. Elía. Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esta, señor. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner. El último en tocarla fue un defensor. De
deciden jugar en corto el córner. Posibilidad de la contra, ojo. Atento con el peligro en esta jugada. El árbitro que señala la falta. Cárdenas. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Cárdenas. Oportunidad para centrar. Le han perdido la pelota ahora. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Kelly. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. ¿La podrá meter por ahí? Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1-1 el partido. Empatados después de 45 minutos, Mario. ¿Qué podría haber diferente para el segundo tiempo? Bueno, la verdad que es sorprendente porque en la cancha solamente ha habido un equipo que ha ido al ataque. Comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Lucchini. Ahí se viene y si se anima lo clava. Elía. Va a tirar el cinto, lleva peligro. Un empate que no les gusta. Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Molina. Esa pelota que va por la banda. Qué buena forma de detener este ataque. Le ha dejado la pelota justita al rival. Atento que desde ahí le puede pegar. Esta pelota se va a jugar desde el córner y por ahí se puede venir el gol que los ponga adelante. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Llegó el cabezazo, muy buena la tajada. Elía. Con qué facilidad le sacó la pelota. Rápida transición al ataque. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Corta bien esa pelota. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. ¡Ojo con esto! Gran atajada, pero sigue con vida. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Gran intento sin el resultado que esperaban.
Ahí se viene y lo va a tener. Y ahí le pega. Ha tapado bien esa pelota. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Ahí van buscando el costado. John. Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Buen centro. Llegó la bocha al área y la rechazan. Bien, el árbitro que no compre la pelota que sigue. El árbitro ha marcado tiro libre. Buen balón en el segundo palo. Rechaza el arquero y sigue el juego. Ojo que este tiene potencial. Y dale, conseguir con la contra y siguen. Se mete en la trayectoria de la pelota. Se viene el tiro de esquina al área. Un cabezazo que termina en la mano del arquero. Cárdenas. Regalado el balón. Busca un carril por afuera. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. ¿Será que se viene el gol ahora? Y el árbitro está pitando otro penal en contra de este equipo. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Anteriormente, cualquiera de los dos, te digo, podría ganar este partido porque lo están buscando. Y después de la entrada, la pelota lateral. Perdieron la pelota. Kelly, saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el área. Ramírez. Se cruza para taparlo. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Lucchini. John. Stoppelkamp. Dufour. Esto es como en el patio del cole. Gol, gana y se viene el ataque. Palo en el palo. Se viene. ¡Qué momento! Las cosas que del fútbol, con lo que lo buscaron, con lo mucho que han peleado. Parece el triunfo, se les queda a ellos. Me parece que con este gol lo han noqueado al rival, ¿eh? Ya no queda nada para que termine el partido y este puede ser el de la victoria. ¡Qué manera de apretar! Esa afición está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador. Y sí, señores, si con esta ayuda que le está dando el público nos empatan el partido, ya veremos lo que hacemos. Señoras y señores, en 2 minutos se termina todo. El árbitro central adiciona 2 minutos más.
Molina. Esta puede ser buena. Ahí entregan el balón. Se aleja el peligro del área. Silbato final y miren que hay que llegar a ser partido en una cancha hostil, en un ambiente en contra. Este equipo visitante salió con todo hoy. Bueno, señores. Que lo buscaron con lo mucho que han peleado. Parece el triunfo. I'm still don't know where 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 I'
Gave up everything so I could be this. All my old friends think I'm a real. Do it for the kids and you do it for the honeys. For a little bit of this and a little bit of money. You'd be there by now if you had to see what I did. Couch think you could weigh in. We'll laugh out loud at some real stupidity. Think I got here by using these little bitty. I give a little bit of a lie. I wish that all it took was a. Yeah, we'd all be drinking flavored Kool-Aid, and there'd be like a billion Kim K's. I've been saying, oh my God, you've been blaming all your. Bienvenidos a lo que será un partido maravilloso hoy en San Siro. Desde la cabina con el histórico Mario Alberto Kempes. Histórico, parece que te dije viejo, Marito. Les habla Fernando Palomo. Ya quiero que comience. Esto recién empieza, la gente está contenta. Han ganado el primer partido. Y hoy van a entrar con muchas ganas a ver si pueden sumar 3 puntos más. En la ciudad de la moda quieren que se pongan de moda estos buenos climas con el que hoy nos recibe San Siro. Fernando Palomo en compañía de mi gran amigo Mario Alberto Kempes. ¡Qué espectáculo, Marito! El haber ganado este primer partido no quiere y no significa que ya sean campeones de esta liga. Hay que ir con tranquilidad, faltan muchos partidos y los contrarios también cuentan. Ya no controla la pelota. John. Iniesta. Kelly. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Va de nuevo con la entrega a su compañero. Ese disparo quedó en la defensa. Providenció el cruce para tapar la pelota.
Se le fue el balón, así nomás. ¡Se viene el remate! Era muy buena la intención, Kempes. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. Se apoya en la raya. Lo ha hecho muy bien para cortar. Se viene el saque de manos. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Ramírez. Defour. Buena recuperación en zona de peligro. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Se les escapa la chimbomba. A la pelota larga y parece que va a llegar. Y la jugada que no se concreta. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Y de ahí le pega. Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. Se viene el tiro de esquina al área. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Transporta el balón. Atento que se viene. Se viene. ¡Gol! Mira el golazo que ha sacado. Cuánta calidad que tiene este jugador. Increíble. Qué pedazo de gol. Iniesta. Lucchini. Stoppelkamp. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Lucchini. Ramírez. Ahí se quedó tapado en la defensa. Buena pelota entre líneas, hay chance. Una jugada de ataque interrumpida. Manda lejos este balón, alejando el peligro de su área, y saque de mano. Ideal para un centro. Regalado el balón. Se está quedando sin recursos, lo están apurando. Y ahí está, este chico no cae. Hermosa asistencia y peligro. Rechaza el arquero y sigue el juego. Se dieron la bocha. Iniesta. Señoras y señores, termina el ataque. Y con elegancia revienta la pelota. Esa pelota va por el costado. Parecía un ataque claro, se ha escapado. John. Defour. Lucchini. No sé, Mario, yo creo que te vas a enojar conmigo. ¿Por qué? Cuando me acuerdes. Qué dura barrida esto, merece al menos amarilla. Linda distancia, te digo, para el tiro libre, ¿eh?
El guardameta que abraza el balón. Se apoya en la raya. Iniesta. Ahí va, habilitado para definir. Ojo con esto, gran asistencia. Qué bien hace el arquero y la saca del peligro. Buscan recuperarla, levantan la presión. Después de una buena serie de toques, pierden la pelota. El arquero y una actuación brillante. Tiro de esquina justo al corazón del área. Apenas un minuto de tiempo añadido. Esa pelota es buena, cuidado. Preciso el balón atrás. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Córner cruzado que llega justo al cráter. Se puede venir el empate. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Ha llegado el final de la primera parte, Mario. Hay una sensación clara que quien lo gana es también quien... Se viene el complemento del partido. Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también. Interceptando el pase. Sigue con la pelota. Buen corte, justo a tiempo. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Ese buen centro. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Qué manera de tocar la pelota, mamita, qué baile que están pegando. Lo va a empatar ahora. Si no aparece, era gol, esto era gol. Ahí van buscando el costado. Han cedido la posesión. Kelly. Corre por la banda. Iniesta. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Qué buena forma de detener este ataque. Balón interceptado, no han completado la jugada. Ahora Dani Agger. Buena intercepción. Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Le queda todavía media hora al compromiso. Iniesta. Pelota que va larga. Ha mandado la pelota lejos de su área. Stoppelkamp.
centro al área, muy congestionada. Buena decisión la del árbitro, hay tiro libre. Manda el centro. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Bien abierto. Una pelota con enorme potencial. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Va la pelota desde el córner a la olla. No había cabezazo que sorprendiera este arquero. ¿Será el córner que provoque la igualada? Llueve el córner al centro del área. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Esta puede ser buena. Se convirtió en un muro el muchacho. Ojo con este pase y ahora. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Contundente intercepción. Ahí están buscando el carril exterior. Y acaban de perder la pelota. Es como si nunca hubiesen jugado juntos. ¿Qué está pasando? Iniesta. Ahí va la pelota en el área. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Vamos a esperar la decisión del árbitro después de esta falta. ¿Es delantero, mediocampista o qué? Porque está cubriendo muchas posiciones. Cada quien con su estilo de juego, eso sí. Se fue la pelota, ya saben lo que se viene. O se empiezan a poner las pilas o esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante. Hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido. Van abajo del marcador y yo lo veo bastante complicado de empatar. Ahí va la pelota y pinta bien. Llegó la bocha al área y la rechazan. Cuidado con esto y puede ser. No consigue robar el balón y será lateral. El balón que sale disparado. Y se va la pelota para saque de arco. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Mucha paridad entre estos dos equipos. Quedan pocos minutos. ¿Quién lo gana? Les está quedando muy poco tiempo. Todavía lo pueden empatar. Pinta bien esta jugada, pinta bien. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Defour. Kelly. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Le sacan encima la pelota, ¿quién va por ella? El tiempo agregado por el central, un minuto más. Y lo dejaron pasar. Ay, Orsay, pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Vaya manera de regalar la pelota. Se aleja el peligro del área. Final, final del partido y qué dura derrota para el equipo de casa. Señores, las distracciones que han cometido hoy van a tener que ser trabajadas durante la semana porque les ha costado el partido.